Ese día también. Era un teatro portátil. Cerca de Navidad. No sé decir, pero yo creo que era ya el mes de diciembre. En la compañía iban Juanito Valderrama, Antonio Molina, Emilio El Moro, Rafael Farina. La compañía. Buena gente. En el público, 17 personas. Pepe Sancho, en paz descanse, que era empresario con mi padre, le dijo: Juanito, suspendemos. Y dijo: no, porque esos 17 han venido casi nevando y se merecen escucharnos cantar. Y no se preocupen que ustedes van a cobrar igual, porque les voy a pagar yo. Salgan y canten, porque esos 17 valen más que 17.000. Somos 17, pero casi. En fin, yo me hubiera gustado haberlo aplazado, haberlo llevado al teatro otro día, pero estamos aquí y vamos a disfrutar, vamos a cantaros lo que queráis, vamos a echar un rato súper bonito, ya veréis. El repertorio es muy chulo, hay coplas, boleros, una puntadita de flamenco, muchas cositas. Y como estamos en familia, pedid y se os dará. Voy a continuar con una canción que yo le escribí al jilguero que vivía en mi casa. ¿Cómo se llamaba? Canta el corazón.
años he tenido la suerte de conocer a muchos artistas y de que alguno me escriba canciones. A mí me gusta cantar casi todo lo que compongo, pero en este caso José Luis Perales me hizo el... Hombre, para cuatro que somos tampoco le llames mucho la atención. Vaya, yo sé que es su obligación, yo sé que... Que no va a haber una avalancha. En fin, que esta canción me la escribió José Luis Perales y es una belleza de canción. Se llama Despierta. Despierta que la mañana está cuajada de rocío y ya se viste de blanco el verde olivo. Y en la ventana se escucha el canto de la primavera y el sol se asoma para mirarte y ver cómo despierta y ver cómo despierta. Despierta que en la playa hay olas nuevas y el viento de levante se fue anoche de fiesta. Descalzo por la arena. Despierta que en la calle se derrama la vida y juegan los chiquillos alborotando el barrio. Ya hay una luz de plata cruzando la bahía y un caballo bailando en el albero. De sol y luna, como los besos que nos